Bueno, señores, seguimos aquí en su programa Lo que se mueve a través de Luna TV, canal 53, canal de los campeones. Pedirle que se suscriban a todas las redes de Luna TV y también que busquen la PET. Ahí usted se suscribe, la descarga en su Android, en su iPhone, y el día entero tiene los trabajos de Luna TV. Señores, vamos a ver la entrevista que le hicieron los muchachos a don Felipe Feble, quien es el organizador de la gran parada del dominicano allá en el Bronx, en Nueva York. Vamos a ver. Con todas las comunidades, no solamente con nuestra comunidad dominicana, con todas las comunidades, buscando una forma de la unificación, porque aquí, a este país vinimos a unificarnos, a estar juntos, porque todos vinimos a un solo propósito. Correcto. A crecer y realmente y a unificarnos y a vivir como una familia. Realmente decía Gardel que 20 años no son nada, decía ¿verdad? Pero 35 años sí son mucho ya con la parada del Bronx. ¿Cómo lo puede resumir usted? Bueno, en verdad es que cada año que pasa trato de buscar más alternativas para nuestra gente y traer parte más positiva, cambio en todo lo que hacemos, que hay cosas realmente que nos salen un poco... No lo debía perfecto, pero todo el tiempo es lo que hacemos. Realmente me ocupa cada año, ¿verdad?, pensar cómo podemos hacer una parada diferente, una parada mejor, a través de lo que desarrollamos, tanto en los reinados como en la parada o otro ángulo que tenga la parada dominicana. Por ejemplo, usted está hablando mucho de que está haciendo cambios, que está haciendo cosas nuevas, introduciendo... algo siempre diferente. En esta ocasión, ¿qué es lo nuevo que trae la parada? Siempre innovamos, nunca hacemos lo mismo. Siempre traemos cosas nuevas. Pero fíjese, a veces no se puede divulgar lo que tú vas a traer. Yo quiero que la gente llegue allí y que lo presencie con su propia vista. Ajá. Y que esté ahí acompañándonos, levantando esta bandera. Mira qué bonita se ve. Correcto. Esto es el símbolo que nos representa a todos nosotros como dominicanos. Y yo invito no solamente a nosotros, a nuestra gente, sino a todas las nacionalidades. La parada está libre, pueden participar con un banner, no se les cobra nada. Es una parada del pueblo y una unificación de todos nosotros, trabajando solamente por un solo pueblo. Los latinos y República Dominicana, estamos en América naturalmente. Estados Unidos, gracias a Estados Unidos por darnos la oportunidad de estar aquí. ¿Qué ha sido lo más complicado trabajar con tantas personas? Y sobre todo cuando se está hablando de traer a la ciudad de Nueva York lo que es la cultura, el arte, la alegría a la ciudad de Nueva York a través de la parada del Bronx. Desde que nacimos estamos complicados. Sí, sí. Yo pienso que no hay nada complicado. Lo que tenemos que luchar por lo que queremos, desarrollar, luchar por ello y tratar de hacerlo bien con la gente, con nuestra gente. Y no solamente con nuestra gente, con la humanidad. Yo pienso que siempre hay esas dificultades. Pero la persona fuerte puede evadir todas las cosas que vengan mal. Se tiene que ir a un lado porque usted quiere caminar por esos trillos. Un camino que camine para abrir puertas. No solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Hay una cosa, Felipe, por ejemplo, en este momento usted sabe que hay una inseguridad muy grande en la ciudad de Nueva York. ¿Qué usted le recomienda a las personas que vayan en esta ocasión, este próximo domingo 28, ya la próxima semana estaremos en las calles, que, con respecto a la seguridad y al miedo que muchas personas tienen? Bueno, yo pienso que ese miedo debe de ya la gente dejarlo, porque las autoridades están haciendo un buen trabajo para eso. Cuando antes aparecían tantos atropellos, asaltos, crimen, todo eso ha ido disminuyendo poco a poco, porque realmente cuando empieza una tormenta, usted tiene que ir poco a poco para ir a limpiar. Entonces yo pienso que la gente se tiene que acostumbrar a caminar dentro de lo bueno y dentro de lo malo, para que ellos aprendan también, cuando a ellos les toque, desechar lo bueno y lo malo. Bueno, usted es muy positivo, bueno, y hablando y se sale, muy fácil,
Pero quiero preguntarle, que a lo mejor me lo diga, ¿verdad? Pero ¿quiénes serán los mariscales este año, el gran mariscal? Hay muchos, van a estar ahorita. Ahorita lo voy a mencionar. Ajá. No voy a decir nadie en particular porque tenemos más de 40 personas que van a representar la parada. Okay. Entonces hay invitados ahorita que alguien lo va a leer. Y se pueden enterar todos los que están aquí en los medios de comunicación quién son que van a respetar la parada. Correcto. Su mensaje final a la población, que este próximo domingo pues estén en la gran parada del Bronx, el desfile dominicano con alegría, con bandera, ¿con qué más se puede ir? Con todo, menos con problemas. Los problemas dejarlo en su casa y vamos a disfrutar el día del 28 de julio, que es el domingo. Vamos a disfrutar todo como familia, como hermanos. Y mi invitación no solamente a mi comunidad, sino a todas las comunidades latinas, de que esta parada, y a afroamericanas y judíos, si tú ves la parada dominicana de Bronx, no solamente hay dominicanos, hay afroamericanos, hay judíos, hay cubanos, hay todo. Entonces, esta parada realmente no se declina a solamente a que somos dominicanos, no. Somos dominicanos, pero queremos trabajar unidos con todas las nacionalidades y todo el mundo. Así que no se lo pierda. A partir de las 11 de la mañana, el 28 de julio, estaremos todos en Gran Congo levantando esta bandera tricolor. Y otra bandera que quieran levantar está permitida hacerlo, porque es el Día de la Pacha, Juan de San Jiménez. Bueno, señores, escuchamos la entrevista a Felipe Feble, quien hablaba de todo lo que se va a desarrollar el próximo domingo. Y hay que decirle a la sociedad de Santiago y al mundo, señores, que el próximo viernes viaja a Estados Unidos de Norteamérica, Nueva York, uno de los que va a ser un gran mariscal allá, que es el licenciado Pedro Agustín Castillo. Padre, no hijo, porque el hijo lo van a aceptar en las calles. Eso es el padre que fue invitado como gran mariscal. También tendremos un equipo de Luna TV, señores, cubriendo todas las incidencias de lo que va a pasar en la gran parada, ahí integrado por Maggi, nuestra compañera Maggi Rodríguez, y Helsing, señores, estarán viajando los próximos días hacia Nueva York para cubrir todas las incidencias de lo que pasará en la gran parada. Y usted podrá verlo en vivo y directo por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Que está donde quiera que haya un dominicano, ahí está Luna TV, señores, porque Luna TV es parte de lo que es la República Dominicana. Pero hay que ver, señores, también toda la vicisitud de todo el trabajo que pasa un dominicano en Nueva York. Y por qué no ver ahora qué pasa un camionero en Nueva York, en los Estados Unidos. Y nada mejor que uno que lo vive a diario para explicarnos lo que pasa, nuestro compañero, amigo y hermano José Oche Ledesma. Vamos a ver este reportaje que nos preparó Ledesma. Señora, andamos aquí con nuestro hermano José Ledesma, Oche Ledesma. Hermano, cuéntanos cómo es la vida de un camionero. La vida en los de Estados Chimuelo Unidos. Y yo. Ajá. De Chimuelo y yo. Salimos generalmente de 2 a 3 de la tarde los lunes hacia BTG Pensilvania. De ahí cargamos, subimos generalmente Chino Landi. 4 horas de viaje para atrás otra vez para Pensilvania. Oye, ¿cómo él le llama? Chimuelo y yo. Chimuelo al y camión. Yo. Ajá. Entonces, Chimuelo se ha portado bien últimamente. No se esforza, siempre andamos con 33.000, 45.000 libras arriba. Ajá. Generalmente cargado de leche o algunos cuantos productos, pero hasta ahora es más leche que productos que estamos trabajando. Hermano, ¿cómo cuánto tú estimas dominicanos trabajan en esta área? En este mundo de camioneros hay unos, se puede decir, unos 100.000 y algo de camioneros. ¿100.000? Sí, mira, aquí hay... pero eso es general. Sí, un momentito. Sentido general. Dímelo, doctor.
Entonces cuéntame, Che, como 100,000 y pico. De camionero, aquí hay, ni cuando la pandemia, el transporte de vehículos pesados no se paró, porque aquí todo se transporta. Ok. De los dominados Flave, que son la patana abierta, que cargan lo que habló, lo que tuvo. Che, cuéntanos cómo fue esa experiencia en tiempo de pandemia para ustedes. Bueno, para tiempo de pandemia, nosotros era lo único. Yo era el que decía que a mí no me iba a dar COVID. Ajá. Por esa razón de que yo no manejo con gente. Y el COVID lo cogí gracias a un compadre mío. Pero era lo único que andaban en la calle, transportando principalmente nosotros que trabajábamos. Se veía poco flujo de vehículos en la calle. Poco flujo de vehículos, que había muchos camiones transportando comida. No había gasolina, gasolina y comida, eran los que estaban generalmente en pandemia transportando. Oye, se dice que los camioneros, ustedes los camioneros son ricos, ¿es verdad eso? No. Háblanos de ese trabajo, de ese tipo de trabajo aquí en Estados Unidos. Nosotros generalmente, uno trabaja un promedio de 16, 17 horas diario. Ajá. Y eso que estamos controlados por un libro electrónico, que tú marcas desde que tú sales, salida. Es bien remunerado, 17 horas de trabajo. Uno anda con un promedio de entre 1.500 y 1.800 a la semana. Pero que eso es trabajado. Es bien trabajado. No es que te montaste, saliste. Porque es duro cuando tú estás, realmente yo que trabajo más de noche, cuando el sueño te comienza a dar. Y te pongo el caso, Chimuelo tuvo su primer accidente, un venado se nos cruzó en la ruta. ¿Se te cruzó un venado? Un venado en el 390 de Canadá y Búfalo. Ajá. Y ahí tuve que, sin querer, darle un venado en una temperatura que estaba... Había una neblina fuerte y iban cruzando como cuatro venados y aún así frenado, iba cargado con 44,000 libras. Y ahí, gracias a Dios, no nos pasó nada. A Chimuelo se le fue la mitad del bombe, pero gracias a Dios. Oye, hay muchos camioneros en Santo Domingo que tienen el sueño de venir a los Estados Unidos. ¿Podría ser factible para muchos camioneros venir aquí, bueno, a este país? Es factible para un, ¿cómo decirte? Aprender el régimen. Aprender el régimen de aquí se maneja muy diferente como se maneja Santo Domingo. Muchos dirán, no solamente para adelante, no, aquí hay muchas regulaciones. Desde comenzando con las gomas, con las luces, aquí fácilmente el policía te para, generalmente aquí se llama DOT, que son la policía de la carretera, lo que tienen que ver con el transporte pesado. Si un policía te para y tiene una luz amarilla, ajá, por eso te da un ticket. Y estamos hablando de un ticket de $125. Por una luz, por una simple luz. Una simple luz. Imagínate tú que tú tienes una goma que no está alta para tú correr. No obstante eso, que te sacan fuera de servicio por 10 horas hasta que no venga un road service, un vehículo a cambiarte esa goma. No es que tú vayas a fulano, no te dejan ir hasta que esa goma no sea repensada. Hay muchas regulaciones para tú poder andar, como te decía. Pero podrían adaptarse, choferes. Claro, todo se adapta. Yo le digo que el sueño no se le puede ir a... Que mire, tú aprendes un poco de inglés, porque todas las preguntas son en inglés, los policías no te hablan español. Los sitios de los almacenes, que se llaman warehouse, tú te hablan en inglés. Entonces tú tienes que saber el dominio del idioma de inglés para tú poder andar. Oye, tú hablaste de 16 horas. El régimen de cómo es el día a día, de dormir, bañarse, comer. ¿Cómo? Porque un viaje largo. ¿Y cómo ustedes se adaptan a esa? Mira, el sistema, si tú quieres dar un paneo para que tú veas que tenemos cama. Ajá. Aquí nada más nos falta un baño. Ajá. Aquí tenemos una olla, un air fryer, tenemos todo. Nevera. Nevera, que tú mantienes todo aquí. Lo único que tú no tienes baño, porque ellos hay paradas que se llaman resaria. Tanto donde tú echas combustible, cada vez que tú echas combustible te dan un crédito
de un baño. Un baño, si tú vas a comprarlo, te cuesta $18 y te lo dan gratis por cada vez que tú llenas. Y ahí tú llevas tu toalla y te vas. No. Tú no tienes que llevar toalla. Los baños son baños 5 estrellas, de un hotel. Te ponen un promedio de 6 a 7 toallas para tu bañarte. El baño totalmente higiénico. Y cuando yo te decía de las horas, recuerda que te decía, el libro electrónico que se llama Logbook, tú prendes, está conectado con la computadora del cambio. Cuando tú prendes, te comienza a decir las horas que tú tienes para tu recorrer. Nosotros tenemos un promedio para correr 11 horas y 10 para dormir. El mismo reloj te dice la hora que tú tienes que pararte para tu comer. Y en total son 14 horas con la inspección del camión, las paradas. Y tú tienes un ejemplo, cuando tú dices, cuando te digo a ti, porque uno nunca, el libro, si tú no sabes llevarlo, te pone a dormir de día y es difícil. ¿A dormir de día? Te pone a dormir de día para tú completar las horas. Si las horas tú no tienes, tú no puedes correr. Porque el policía lo primero que te hace cuando te para, dame el libro. Ya está más automatizado, que el policía nada más te lee el DOT number que tiene en la puerta del camión. Y ellos saben de dónde tú saliste, que tú llevas cargado y todo por el estilo. Es un poquito el control de correr, es bien incómodo. Si tú no sabes correr, va a tener muchos problemas con la policía, porque ellos te dicen que tú fuiste a la escuela para tú tener una licencia CDL, que es la licencia comercial, que cuando tú la tienes, tú tienes que protegerla. Cuando a ti te paran un carro manejando normal, el ticket doble. Oye, para adquirir ese tipo de licencia, ¿qué requisito se lleva? ¿Hay que tener un mínimo de experiencia? ¿O puede una persona desde cero ir y solicitar y ya? No, okay. Tú tienes que estudiar lo que es el examen teórico. Ajá. Que son conocimiento general, conocimiento de aire, combinación. Y esos son 4 exámenes que tú tienes que coger para tú pasar el examen. Tú tienes que estudiar, ellos a escuela, tanto de manejo de camiones como de bus. La experiencia se coge manejando, no se coge en la escuela. La escuela te da lo básico de tú salir hacia adelante, pero la experiencia tiene que cogerla corriendo. No tanto eso, que tú dices, ok, yo lo voy a sacar mi licencia para yo trabajar, pero hay un problema, a los choferes nuevos el seguro no lo coge. Tiene que tener 2 años de experiencia para tú poder manejar un camión. Y que alguien te dé la oportunidad, como nuevo, tú coger la experiencia de tu manejar. Es medio difícil el proceso, porque cuando usted va a examinar, quien te examina ya del práctico es un inspector del DOT. Ese que te da el aval para tú tener la licencia. En Nueva York hay como 4 escuelas de manejo. Que es la New York Truck Center, que está en Broadway, y 180 de Broadway, que está nuestro amigo Helio, que ahí pueda darte toda la información. En 3 meses ya tú tienes tu licencia. Eso depende de uno. Y allá en adelante tú puedes tener tu licencia sin día. Oye, cuéntanos sobre las carreteras de los Estados Unidos. Tú me hablaste cuando venía que aquí se divide 95 norte, fíjate, 95 ahora sur, ahora mismo 80. Veníamos corriendo por la 80, 80 80 East, y nos conectamos ahora mismo en la ruta 3. Ajá, pero ¿cómo se divide? Para que la gente entienda, y díselo en español, este, oeste, sur, norte, explícame. Exactamente, nosotros vamos ahora mismo oeste. Ok, pero la carretera se divide, traspasa el país entero, en todos los sentidos. La carretera más larga que tiene Estados Unidos es la 95. Ajá, comienza desde el sur de la Florida y termina en Maine, cruce con Canadá. Esa es la más larga. Después le sigue la 80, que es la que cruza, la 95 cruza Nueva York. Y la 80 muere en Nueva York y muere por los lados de Wisconsin. Que es también otro sistema que yo no hago, a mí no me gusta, porque es bastante peligroso. Es peligroso. De carro, sí. Entonces, me he mantenido tranquilito, como digo yo, Chimuelo y yo, nuestra ruta de Buffalo, Nueva York, Pensilvania, a Bethlehem, y esa es nuestra ruta. Sí. Nada,
Pedro Agustín, gracias por darme la oportunidad de llegar a quien esté interesado y vivir este mundo de la experiencia de andar en un camión. Que yo lo invito, nuestra compañía PMP Transporte y JK818 da la oportunidad de que cada quien tire para adelante el sueño, aquí se lo brindamos. Yo soy Chele Dejema, muchas gracias por esta pequeña entrevista a Pedro Agustín Castillo. Señores, esto ha sido Chele Dejema para Lo Que Se Mueve, Luna TV. Seguimos desde las autopistas de los Estados Unidos. Yo soy Pedro Agustín Castillo. Señores, vamos a seguir allá mismo en Nueva York. Ahora vamos a ver a nuestro amigo Luis Mercado Mena, cariñosamente Mena, quien explica el recibimiento que tuvo la Asociación de Cronistas Deportivas de Santiago por el Club 27 de Febrero. Club Unido 27 de Febrero recibió a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. Vamos a verlo, que andan de gira por allá por Nueva York. Saludos mi gente de Luna TV, Lo Que Se Mueve. En este momento nos encontramos con nuestro amigo Luis Mercado Mena, quien es de los representantes directivos del Club Los Unidos del 27 de Febrero, que recibe siempre la ACDS en Nueva York. Saludos Mena, un ícono del ensanche Bermúdez. ¿Cómo está Mena? Primeramente mi saludo a mi bloque 11, el ensanche Bermúdez. Segundo, darle las gracias a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, también a ti Agustín, para tu programa Lo Que Se Mueve. Se mueve. No, me siento contento porque para mí es un orgullo jugar con ustedes, y ya nosotros por tradición tenemos más de 20 años en estos menesteres y que siempre hemos ganado. Es justo que la historia cambie, porque nosotros todo el tiempo lo hemos ganado y ahora se ha volteado la cosa, muchachos jóvenes. Okay. Y no han ganado, yo me siento bien. Pero ¿qué se siente? Primero, en primer lugar, decir, este recibimiento, nosotros tenemos que dar la gracia, que todos los años nos reciben, y luego ustedes van allá a República Dominicana. Pero ¿qué se siente tener dos años consecutivos aguantando pela aquí, pela allá, y ahora de nuevo también le dimos super knockout, pues nada, y blanqueada? Pues nada, como yo te digo, okay, jugamos para ganar y para perder. Ajá. Bueno, nosotros duramos, si tenemos 20 años jugando, intercambiando con ustedes, de los 20 tenemos 15, ustedes tienen 5, es justo que ustedes ganen 10 más y entonces así empatamos. Ok. Bueno, háblanos de, ustedes estarán por República Dominicana, Los Unidos del 27 de Febrero. ¿Cuándo será? ¿Cuándo van para Dominicana? Y estarán por allá intercambiando con varios equipos y varios clubes. ¿Cuál será la ruta? Bueno, el primer compromiso nuestro es el 9 de agosto. De agosto. 9 de agosto vamos a jugar en Pepillo Salcedo Manzanillo, viernes. Y el sábado también estamos en la línea noroeste y vamos a jugar con un equipo de Dajabón. Okay. Después regresamos y jugamos con los locutores, la Asociación de Locutores de Santiago. Asociación de Locutores de Santiago. Y después entonces vamos a ver cómo nos va, si buscamos suerte y este super nocao, nosotros vamos a doblar en dos juegos con ustedes. Bueno, señores, agradecido Mena de que nos reciba siempre aquí en los Estados Unidos, y Los Unidos son hermanos a la República Dominicana y a la ACDS. Tú sabes que somos hermanos. Seguimos. Adelante, Agustín. Bye bye. Señores, bueno señores, ahí estuvimos escuchando a Mena y a Pedro, están discutiendo los dos, eso ahí no se sabe quién gana ni quién pierde. Realmente señores, ellos se matan allá y se matan aquí, pero son nuestros amigos. La gira se va a dar muy buena aquí, vamos a acompañar los días que podamos también. Y señores, ayer fue saltado al Salón de la Fama nuestro Adrián Beltré. Mañana vamos a hablar con Chele Dejema de eso porque ya no tenemos tiempo. Ustedes saben que en televisión el tiempo es corto. Pero, señores, brilló por su ausencia las autoridades dominicanas, brillaron. Nadie de deporte,
no vimos a la embajada dominicana en Washington, no vimos a los cónsules que tenemos en los diferentes estados allá. Brilló por su ausencia, señores, las autoridades dominicanas. Brillaron por sus ausencias. Pero un nuevo inmortal con Adrián Beltré, sumamos 5 en el Salón de la Fama y tenemos unos cuantos más que pronto estarán en el Salón de la Fama. Esto ha sido su programa Lo que se mueve, no hay tiempo para más. Mañana nos vemos en otra entrega de Lo que se mueve por Luna TV Canal 53. Que Dios los bendiga, feliz reto del día y a portarse bien. Nos vemos mañana.